sangre. Asesinato doble. Hey parceros, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Por aquí Sanford de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización de septiembre, mi brother. Como están viendo aquí en el título, en la miniatura, les traigo lo que sería la mejor configuración para todos los dispositivos Android. Entonces espero que se queden viendo el video, te suscribas al canal y activa la campanita en todas para que estén pendientes de todos los videos que suba al canal. Dejen su hermoso like en este video y sigan los pasos si amas a tu mamá. Como están viendo aquí en pantalla, tenemos la sensibilidad general 100% para poder voltear muy rápidamente la cámara y podamos hacer los movimientos insanos. La mira de punto rojo la tenemos en 9%, que ese les va a servir, esta mira de punto rojo les va a servir en PvP, duelos de escuadras y muchos modos más, como también clasificatorias, BR. La mira por 2 la tenemos al 100%, la mira al 4 100%, que esas dos miras sirven para clasificatoria. La mira de francotirador la tenemos en 50 y la cámara en 50. Les recomiendo demasiado esa sensibilidad para que la pongan en práctica y para que vean cómo está pegando con todas las armas y en todos los modos. No olviden pues que quiero llegar a la meta de 50k de suscriptores antes de que se acabe el mes de septiembre. Espero la puse cada uno pues. Aquí en controles, juego por defecto, tengo el segundo botón de disparo activado para tirar paredes muy rápidamente y tengo el cambio de arma activado para hacer movimientos insanos y pegar tiro fantasma, como los que vieron en los clips al principio. El botón que les vengo a recomendar es de 52%, ese botón se los vengo a recomendar para que lo pongan en práctica con la sensibilidad que les di, para que vean cómo está pegando en todos los modos y con todas las armas. Como vieron en los clics, ando pegando re duro en esta nueva actualización. Yo quiero que ustedes todos practiquen ese botón de disparo y esa sensibilidad. Pero antes de eso, les vengo a dar unos trucos, unos consejos para que lo apliquen. El primero es que ubiquen el botón de disparo muy bien, de una manera que no se vayan a equivocar a levantar la mira. Entonces ubiquen el botón primero. El segundo es que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba, como están mirando aquí en pantalla. Van a levantar la mira desde abajo hacia arriba, no tan bruscamente, porque se le va a pasar la mira de la cabeza del enemigo y comete el error que muchos cometen. Entonces van a levantar la mira desde abajo hacia arriba.
Por aquí les vengo a mostrar mi cuenta para que me manden solicitudes, me agreguen para que ensayemos las configuraciones y para que me escriban cualquier cosa, dudas, preguntas que tengan sobre la configuración, me pueden escribir por mi Instagram. También ando vendiendo mi cuenta para el que le interese por mi Instagram. También tengo mi clan para el que le interese ingresar, gente activa que haga placas, que haga honor y que juegue versus, me pueden escribir por mi Instagram, que está por aquí en la descripción también. Antes de que se termine el video, les quiero dar unos consejos para que lo apliquen, pues. Vea, yo comienzo a levantar ramiras desde abajo hacia arriba y vea cómo comienzo a pegar todo rojo. Entonces, antes de que usted entre a entrenamiento, quiero que reinicie el celular. Cuando cuadre el botón de disparo y la sensibilidad, deben reiniciar el celular. Y ahí sí pueden entrar en cualquier modo. Yo en ese caso entré en entrenamiento y como vieron ahí, pegué todo rojo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es reiniciar apenas pongan la sensibilidad del botón de disparo. Y de entrenar al Free Fire, se meten en entrenamiento, empiezan a practicar, que la práctica es el maestro. Otra cosa que les vengo a decir, si ustedes quieren los ajustes del celular, los ajustes, me pueden escribir por mi Instagram, brother, me pueden dar los ajustes del Samsung, del Huawei, Xiaomi, Motorola, los celulares que ustedes tengan, me pueden escribir. Eso sirve para todos los celulares y para todo clase de dispositivo Android. Entonces ya saben, pues, banda, cualquier pregunta que tengan por mi Instagram, no se lo olviden, pues, que también quiero llegar a la meta de 50.000 de suscriptores. Espero que todos ustedes, los que están viendo este video, de corazón, mi gente, de corazón, de verdad, me apoyen, se suscriban al canal, le den like, lo comentan y activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de las mejores configuraciones que vamos a subir al canal en estas nuevas actualizaciones. Del 1 al 10 quiero que comenten a ver qué les pareció el video. Comenten a ver qué les pareció el video. A todos les voy a responder, les voy a mandar saludos y les voy a dar corazoncito. Entonces comenten, califiquen el video. Cualquier pregunta que tengan también por comentario y por mi Instagram, que les voy a responder. Piden su DPI, si quieren velocidad del puntero al máximo, DPI 800 o 596. Esos dos DPI los recomiendo demasiado, la velocidad al máximo, la velocidad del puntero al máximo. Y de verdad, mi gente, gracias por el apoyo, los amo. No olviden, pues, suscribirse al canal para llegar a la meta de 50.000 de suscriptores.